Sí, lo que es en el marco de lo que fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, nosotros del área de salud, de hecho, lo que es el mes de la mujer, en este contexto, bueno, hemos comenzado con lo que son las mamografías, ya hemos realizado aproximadamente casi 400 mamografías gratuitas a una cantidad muy importante de mujeres que no pueden acceder a este estudio, no contamos con este estudio en lo que es en lo que es nivel público en la región. Entonces, bueno, es muy importante que hayamos tenido esta opción de que estas 400 mujeres hayan podido acceder a su mamografía para controlarse. Y también desde la semana que viene, lo que es del 22 al 26 de marzo, en los dispensarios de la ciudad de Jesús María, vamos a realizar estas campañas de PAP. También, obviamente, gratuito para todas aquellas mujeres que necesitan hacer su control, su chequeo anual. Esto es muy importante como técnica o estrategia para lo que es la prevención de cáncer de cuello uterino, que es una patología que tiene una alta prevalencia, lamentablemente, y que se cobra mucha vida en aquellas personas que, bueno, que no lo detectan a tiempo. Entonces, bueno, como hay tratamiento y hay cura para esto, decidimos hacer esta semana. Quiero también recordar que el resto se hace todo el momento del año, se hace, pero bueno, es una forma de salir a comunicar y que la gente, las mujeres se puedan concientizar de esto y puedan acceder a hacerse el PAP. Digo, si las mujeres no consiguen turno para esta semana, no sea un problema, hay turnos toda la semana de todo el año, pero bueno, es una cuestión de recordar de que hay una semana que donde la mujer tiene que hacerse un chequeo por lo menos una vez al año.